Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video será solo de 20.000 likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes para subir el siguiente video. También recuerden que ya tenemos activa la opción de correo electrónico para poder estar en contacto con ustedes y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una madre de familia. Has estado esperando a tu bebé durante algunos meses, así como tu esposo, el cual siempre está preparado para llevarte al hospital en cuanto se te rompa la fuente. Ha llegado el día. Rápidamente tu esposo te lleva al hospital en su auto y proceden a ingresarte. Por fin ha nacido, señora. Ha sido un varón. Te comentan que al no tener complicaciones con tu bebé, este te será entregado en unas cuantas horas, una vez que este haya sido preparado. Procedes a preparar tus cosas. Y ha llegado la hora de partir de regreso a casa. Te entregan a tu bebé. Y te indican que no hay que moverlo mucho, puesto que ya han logrado dormirlo. Hola, bebé. Yo soy tu mami. Aguarda un momento. Este bebé no está dormido. ...2015, Jalisco, México. Incidente. Bebé es entregado a sus padres mientras este supuestamente se encontraba solo dormido. Enviado por Sofía Andrade. Eres un niño. Vives en compañía de tu madre, así como de tus dos hermanas, a pesar de que viven en una situación económica algo complicada, todos ustedes son muy felices. Puesto que durante estos días tu mamá se ha visto bastante feliz, puesto que tal parece que ha conocido a una persona, la cual le ha comenzado a alegrar la vida. Con el paso de los meses, aquel hombre ha llegado a vivir a su casa junto con ustedes, puesto que se ha convertido en la pareja de su madre. Con el paso de los meses, esta persona se ha convertido en la encargada de administrar todo el dinero familiar, así como en la toma de decisiones del hogar. A pesar de que en algunas ocasiones, las decisiones que este hombre ha tomado pueden parecer algo extrañas. Tu madre te comenta que no hay nada de qué temer, puesto que todo lo que hace lo hace por su bien. ¿Están listas las cámaras? ¿Están listos los micrófonos? Sí, todo está listo. Pero una pregunta. ¿Por qué tenemos que preparar esta conferencia de prensa de último momento? Si solo son unos secuestradores los cuales han sido detenidos. ¿Acaso no te enteraste? Aquellas personas que están sobre la tribuna no solo son secuestradores. El padrastro de aquellas niñas las tuvo encarceladas en un cuartito durante más de 7 años, donde las embarazó a ambas, para posteriormente asesinarlas junto a sus bebés y colocar sus cuerpos debajo de su cama por más de un mes, hasta que el olor de sus cuerpos lo obligó a tirar sus cuerpos en una carretera, mientras que la mamá le permitió al padrastro hacer todo eso, prohibiéndoles ver la luz del sol durante todos esos años. Mientras que el pequeño niño era obligado a vivir en un tinaco en la azotea, puesto que no tenía derecho a ver a sus hermanas ni a vivir dentro de su casa. Espera. Ya comenzó. ...2004... México, Iztapalapa. Incidente. El monstruo de Iztapalapa. Enviado por Amelie Salazar. Eres una mujer. Vives en compañía de tu familia, la cual se compone por tus hijos, así como por tu esposo. Durante estos meses, has tenido problemas con tu esposo, puesto que él ha comenzado a ser más violento de lo normal, así como comenzar a tener problemas con la bebida. Alguien ha tocado la puerta. No debiste abrir. Tu esposo rápidamente se abalanza hacia ti con todas sus fuerzas y empieza a atacarte con el machete. Te corta las manos.
Tus hijos empiezan a llorar al otro lado de la habitación, por el acto tan perturbador de tus gritos. Te ha cortado las manos. Te ha cortado las piernas. Sigues sin comprender por qué te ha hecho esto. ¿Por qué me haces esto? Yo no he hecho nada. Otro machetazo te ha sido dado en la cara. Quedas apenas consciente, pero tu rostro ha quedado desfigurado, y solo alcanzas a escuchar: por zorra. 2018, Guatemala. Incidente: Miss Pac-Man. Enviado por José Pablo Chinchilla. Eres un militar mexicano. Durante años serviste en la corporación militar de tu país, sin embargo, debido a los bajos salarios que se manejan, has optado por salirte del ejército, involucrándote en las filas del crimen. Con el paso de los años, has logrado tener una buena posición dentro de tu grupo criminal. Sin embargo, los enemigos del bando opuesto te han ofrecido comenzar a trabajar para ellos, de manera secreta a cambio de una gran cantidad de dinero. Es así que poco a poco, has comenzado a convertirte en un informante para el grupo rival. Pasan los meses, y tus compañeros criminales se han dado cuenta de tu traición, es por ello que decides huir al monte, donde esperas no ser encontrado. Te despiertas amordazado y golpeado, y frente a ti, tu ex jefe, del cual has estado pasando información durante todos estos meses, se te acerca a la cara, y te susurra al oído: estoy muy avergonzado de ti, pero déjame decirte que tengo la solución. Ya, pues ya, y vas para allá, pero en cachitos, mijo, a mi estilo. Ay, 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 pero no patíes, no patíes. 2012, México. Incidente: no te duermas, morena. Eres un fotógrafo. Te dedicas al mundo de las imágenes, así como en algunas ocasiones especiales a la toma de videos. Tienes tu local en el centro de la ciudad, en el cual normalmente es el lugar al cual tus clientes suelen acudir al momento de solicitar un servicio. El día de hoy ha llegado una persona con una oferta bastante peculiar, puesto que esta persona te comenta que tiene un zoológico particular, el cual le gustaría que fuera fotografiado. Sin embargo, este te comenta que este zoológico se encuentra un poco alejado de la ciudad, por lo cual a cambio de tomarte la molestia, te podría aumentar la oferta que tú le pidas al doble. Decides aceptar el trato. Llega el día del evento, y aquel hombre te ha citado en un punto de la ciudad, en el cual pasará a recogerte en unas camionetas. Han llegado por ti. Si quieres, puedes tomarte una siesta, puesto que el camino es algo largo. Han llegado al zoológico. Sin embargo, ha caído la noche debido a lo largo del viaje. Aquel hombre se posa frente a ti, y te recibe con un papel en su mano. El sujeto te comenta que a cambio de este trabajo, aparte de recibir una buena paga, simplemente tendrás que firmar unos cuantos documentos, debido a una cuestión de confidencialidad. Una vez que has firmado, comienzas tu trabajo. Aquellos hombres te dan una indicación de que sigas todo derecho, por un camino algo oscuro. Y al llegar al final de este, comenzarás a encontrar a los animales. Esto te parece bastante extraño, puesto que no entiendes el por qué todo este misterio, simplemente para fotografiar a unos cuantos animales. Llegas al borde del camino, y es en ese momento que te das cuenta que los animales que estás a punto de fotografiar no son solamente animales. ...2013... Estados Unidos. Incidente: los animales del experimento Tornos. Enviado por Carlos Jesús de los Santos.
De acuerdo, amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.